Vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano, Pedro Botello, advirtió que si la Junta Central Electoral no se abstiene de utilizar los recursos del Estado para el montaje de las primarias, esa organización procederá legalmente. Yarilis Calcaño trabajó el tema y nos presenta los detalles. Pedro Botello, quien es además vicevocero del bloque de diputados del Partido Reformista, dejó claramente establecido que su organización no permitirá que los recursos del pueblo sean utilizados para financiar los procesos internos de partidos que optaron por primarias simultáneas. Advirtió que el PRSC acudirá ante los tribunales de ser necesario por considerar que la asignación de fondos para las primarias es violatorio de la ley de partidos. La Junta bajo ninguna circunstancia, bajo ningún propósito puede tomar recursos del Estado, recursos que han sido asignados para el proceso general electoral, para invertirlo en primarias internas de los partidos. El partido va a atacar por todas las vías del lugar, llámese Tribunal Superior Electoral y llámese Tribunal Constitucional. El partido que no, ni va a ser beneficiario ni tiene que ver nada con eso, porque el Partido Reformista va a cubrir su gasto de su proceso, realmente ha reaccionado. Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, aunque se mostró respetuoso del accionar de los reformistas, recordó que la democracia requiere también inversión de recursos. Es que la democracia de la República Dominicana tiene un precio, y ese precio lo tenemos que sustentar los dominicanos. Pero hay una ley, presidente. Presidente, usted también muy cierto. Bueno, pero nosotros dice que tiene que reducirse de los partidos, de los recursos que le entreguen. Las primarias es una responsabilidad de la Junta desarrollarla. Para algunos diputados de oposición, el problema que se ha presentado deja en evidencia que los partidos no estaban preparados para la ley que aprobaron. Por mi parte, yo pensé que mi partido estaba listo cuando eligió un modelo de primaria, pensé que tenían los recursos, pero el anuncio de la Junta evidencia que no estábamos listos para eso. Según el calendario establecido por la Junta Central Electoral, las primarias deben realizarse el próximo 6 de octubre. Yarilis Calcaño, CDN.